Muy buenos días, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos hablando de un tema extraordinariamente importante, no solamente para los dominicanos, sino también para el resto del mundo. Señores, desde hoy hasta el 30 de marzo estará haciendo muchísimo frío por el fenómeno afelio, lo que quiere decir que la Tierra estará unos 150 millones de kilómetros de distancia, o sea, más lejos, un 66% más lejos que lo normal. Por eso estará haciendo mucho frío y hay algunas informaciones y recomendaciones que nosotros le tenemos que dar. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y también dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugares a equivocarme. Pues sin más preámbulos, señores, quiero saludar de manera especial a Margarita Méndez, segura diputada por la Fuerza del Pueblo en la provincia de Monteplata, y también a el seguro alcalde Richardson Severino del Distrito Municipal Los Diputados, también a Michael Cleto por ahí por Villamella, que también será el próximo alcalde. Michael Cleto, saludos para toda esa gente linda que siempre están activo. Bueno, señores, sin más preámbulo, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros los solteros? Señores, los casados que traten bien a su pareja, porque si no se van a joder. Mucho frío estará haciendo en los próximos días. Yo les traigo una imagen para que entiendan y vean de qué se trata. Miren para acá. Miren esa imagen ahí donde la estamos viendo. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Si podemos ver lo normal, que la Tierra siempre tiene que estar de distancia del Sol, son unos 90 millones de kilómetros. Y entonces, durante estos días estará unos 152 millones de kilómetros de distancia, lo que hace un 66% más lejos, señores. Bueno, miren, ahí le tenemos esa imagen. Si ustedes pueden ver la parte derecha, la parte izquierda es lo normal y la parte derecha es el fenómeno afelio, que es en donde estará de distancia en los próximos días este fenómeno. Entonces, mucho más frío desde hoy hasta el 30 de marzo, señores. Entonces, dirá, ahora vivimos el fenómeno afelio. La Tierra estará más lejos del Sol. No podemos ver el fenómeno, pero sí podemos sentir su impacto. Esto durará hasta el mes de marzo, señores, y afecta a nivel mundial. Quiero que sepan una cosa, que hay en algunos países que no afecta, por ejemplo, los mismos días. En otros países podría ser que ya inició y desde hace varios días. Y también quiero que sepan que otros países se extendería un poquito más de tiempo. Entonces, por acá tenemos también que tendremos un clima frío más que el clima frío de siempre, o sea, fuera de lo normal, lo que repercutirá en gripe. Atención, señores, escuchen esto. Esto va a repercutir en nuestra salud, o sea, gripe, tos,
dificultad para respirar, principalmente las personas que sufren de asma y otras enfermedades respiratorias, tienen que cuidarse mucho mejor, señores. Mi recomendación, señores, téngase siempre té. Haga té, mucho té, señores, principalmente en la mañana y por la noche. Recomendamos el té de jengibre, que siempre le calienta la sangre a la gente. Debemos aumentar la inmunidad consumiendo muchas vitaminas y suplementos para fortalecer la inmunidad, señores, sistema inmunológico. La distancia de la Tierra al sol es de 5 minutos luz, o sea, unos 90 kilómetros, 90 millones de kilómetros, quiero decir. El fenómeno afelio nos aleja a 152 millones de kilómetros. Señores, esto hace que, es decir, un 66% más lejos. Por esto es la situación del frío. Recuerden que la Tierra gira alrededor del Sol y por eso se da este fenómeno. El aire será más frío. Nuestro cuerpo no está acostumbrado a esta temperatura. Es mucha la diferencia. Por eso, señores, hay que estar siempre bien abrigadito. Debemos mantener nuestras condiciones de salud al máximo, no importa si está nublado o al sol, el aumento de frío se sentirá igual. Ustedes escucharon esto, incluso cuando esté el sol afuera, incluso cuando esté el sol afuera, se va a sentir el frío, que es lo que quiere decir. Ahora bien, señores, nosotros le pedimos que comparta esta información porque la gente tiene que conocer estos detalles para que sepa el por qué el frío estará afectando en los próximos días y qué se puede hacer. Primero, mantenerse bien abrigadito, pero también mantenerse bebiendo este tipo de suplemento para fortalecer el sistema inmunológico, señores. Beba mucho té, mucho té. Señores, para mí fue un placer compartir esas informaciones. Por otro lado, yo les recuerdo que tienen que utilizar los mejores productos para mantenerse bien bello, en el caso, o bella, en el caso de productos 100% naturales. Nosotros les recomendamos a Araceli, que Araceli tiene una crema que elimina los barros, la mancha y las espinillas. Es la crema que yo utilizo todos los días, señores. Y lo mejor del caso es que en menos de una semana, si usted utiliza esa crema, usted estaría viendo los resultados. Pero también, señores, se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños, que eso es algo extraordinario. Pero Araceli no solamente tiene la crema, tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar. Y mire bien, señores, ese gotero, eso es un aceite para el pelo, señores, anticaída y ayuda con el crecimiento. Así que ya ustedes saben, haga su pedido por ahí, el número se lo estamos dejando en la pantalla, señores. También nosotros le queremos recordar a todos nuestros fieles seguidores que nosotros estamos transmitiendo a las 7 de la mañana de lunes a viernes y los sábados y domingos a las 8. También subimos el contenido de manera normal. Nosotros les exhortamos a todos que compartan este video para que la gente conozca estas informaciones. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Thank you.